estos podían ver en algunos es por el sistema. Hoy en día muchos trabajadores y trabajadoras médico que trabaja como corresponde te destinan al ocio, a la recreación, tipo de actividades por fuera. También es importante remarcar lo que antes con explotación laboral tome claramente más, porque parte de que trabaja un médico y en vez de poder hacer guardias de 12 horas o guardias de 6 horas para que una persona atienda mejor, de que vamos a necesitar cada vez más cubrir. Si en 24/6 antes con un médico dar 4 médicos para cubrir. Pero eso garantiza mejor calidad. Pensar que tenemos médicos que descansar implica que la horas va a ser mucho menor y dar mejor porque no va a estar poder atender de manera sientes que así. Escuchábamos la palabra de la provincia del Chaco, la doctora Callar, a una referente del área Azucena Gallar, quienes aseguran que los profesionales de la salud en el serían incorporar al menos el área. Bueno, digamos, en esta conferencia de prensa, digamos, apoyar la política de otorgar una función médica. Yendo por primera vez en muchemos de conocimiento el médico dentro del sistema, o sea, todos dentro del sistema trabajamos, pero hay una verdad que no, y eso no es discriminación, mucho menos que es que sin sistema de salud, o sea, abre y cierra el sistema, contacto con el paciente es el que hace la historia clínica legal, las leyes y la ley madre, ¿no es cierto? Que tenemos de muchísimos médicos con el equipo médico, pero vinimos a apoyar la DESCA, tanto del gobernador, de otorgar esta diferencia, el recurso humano es muy crítico en este momento, es decir, tenemos el 5, la OMS declara normal para una nación. Es decir, necesitamos médicos más al servicio. Y realmente un incentivo, digamos, que ingresen a la cistera sanitaria, la OMS tiene algunas, justamente el no reconocimiento médica como tal, un ítem que se llama, y eso es lo que el 2015, en la mesa técnica vamos a hacer. La fundamentación jurídica, legal e internacional no es un capricho, no éramos que en la justicia. Y el reconocimiento es solucionar este problema y muchos de los centros de salud sobre provincial. Vamos a más esto con nuestra compañera Mil Móvil en vivo y en directo. Muchas gracias. Acá en las inmediaciones de Casa de Gobierno, llevando a cabo esta tarea de recolección de estos electrónicos, pero bueno, para eso, especialista, el administrador de Andrés Reina, quien nos va a la jornada, ¿cómo sí para esto que es tan importante, ¿no es cierto? Buenas tardes. Así es, gracias por acompañarnos en esta. Es el Ministerio de Ambiente y Sostenible que estamos implementando, 174-R, hacemos estas actividades de recolección de residuos, como vos bien decías. No es un capricho, no es jurídica, legal e internacional. Y el reconocimiento es de los centros de salud sobre provincial. Vamos a mencionar este problema y muy el móvil en vivo y en directo con nuestra compañera.